Bueno, si quieres, seguimos con eh, la próxima conferencias. Dejo paso a Joaquín Mateu Moya, psicólogo. Eh, me lo he traído de Valencia y soy, estoy muy contento de esto. Ha sido seleccionado. Es que te pongan. Trabaja mucho con pacientes renales. Un psicólogo es que trabaja mucho con pacientes renales. Tiene una formación, ha trabajado mucho en el Hospital General de Valencia. Además, ahora está dedicado a lo que es la formación académica. Y nos va a hablar de un tema. Yo creo de mucho interés y que nos toca a muchos, tanto a nivel de población general, pero sobre todo como, como profesionales, que es el burnout. Sé que alguien ha intentado robarle la presentación, pero está es la original. Hola, buenos días. Ah, ahora sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por esta invitación a un acto tan interesante. Yo, como han comentado, no soy nefrólogo, pero bueno, estaba escuchando con mucha atención todo lo que comentabais y la verdad que ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor también para mí. ¿no? Y hoy vengo a hablaros sobre un tema que es importante porque además la mayoría sois jóvenes nefrólogos. Os puedo ver aquí. Y estáis en un momento de vuestra trayectoria profesional en la que os enfrentáis a un montón de retos nuevos. En ese sentido, bueno, ya veis, la diapositiva tiene un elefante bien grande, ¿no? <laughs> El burnout, ¿no? O también llamado síndrome de estar quemado. Algo que cada vez... Está aumentando más en prevalencia, de hecho es común. Cada día se estudia más sobre estas cuestiones y sabemos cuáles son las implicaciones que tienen, y en particular también en los profesionales sanitarios. En ese sentido, vamos a hablar un poco sobre cómo se expresa, ¿no? porque podríamos llamarlo como la antesala de otros problemas de salud emocional más relevantes todavía, y por tanto, conocerlos, ser capaces de identificarlo y actuar en consecuencia, pues es sin duda algo muy, muy importante. Bien. Bueno, aquí pues hablamos de qué es ese síndrome de Barnum, ¿no? Podríamos llamar o podríamos definirlo como un problema asociado al estrés pero al estrés particularmente laboral. En nuestras vidas todos somos objeto de ciertas situaciones que nos generan estrés, ¿no? Pues nuestra vida familiar, también las relaciones con los amigos, pero este tipo de estrés en particular se centraría únicamente en este ámbito, el ámbito del trabajo, ¿no? Y tiene diferentes formas de expresión, porque también es cierto que la mayoría de nosotros tendemos a etiquetar el estrés como si fuera algo de por sí negativo, y lo cierto es que eso no es así. El estrés es una parte más de nuestra vida y de hecho genera una serie de cambios en nuestro organismo que, aunque sí se mantienen, son negativos como ya sabéis el hecho de tenerlos de forma aguda o durante periodos relativamente breves de tiempo suele ser algo incluso constructivo o suele ser productivo ¿no? bien pues este síndrome de burnout como veis se centra en el trabajo y tiene una serie de características que iremos detallando pero en primer lugar obviamente aparecería el agotamiento emocional también la sensación de que no estamos desarrollándonos profesionalmente en la dirección que querríamos desarrollarnos y por último algo que tiene un impacto incluso mucho más allá de lo propiamente personal, que sería esa tendencia o actitud ¿no? de despersonalización, que luego hablaremos concretamente de qué se trata, ¿no? Bien, entonces esa es la pregunta, ¿no? El estrés es algo negativo o necesariamente negativo? Pues lo cierto es que no, ¿no? Es una experiencia natural y adaptativa cuando nosotros los recursos de los que disponemos son coherentes, ¿no? con las exigencias de nuestro entorno, pues el estrés es adecuado, nos activa, ¿no? ya sabéis esos cambios eje hipotálamo, hipofisiario adrenal, el cortisol, todo aquello que conocéis mucho mejor que yo, ¿no? y que al final hace que podamos adecuarnos a una situación conflictiva y finalmente resolverla, ¿no? El distrés es otro término Quizá menos conocido, pero que sí en particular pues, enfatiza ¿no? Esa, ese componente negativo, ese componente, digamos, doloroso, ¿eh? lo llamamos también egodistónico ego en el caso de los psicólogos, que ocurre en el momento en que nuestra percepción subjetiva, subjetiva, cuidado, ¿eh? que no tiene por qué ser objetiva propiamente, de los recursos de los que disponemos no, no es coherente o no coincide con la valoración que hacemos de la demanda de la situación. Esto es, tenemos la sensación de que la situación es mucho más demandante de lo que nosotros podemos de alguna forma resolver. Cuando esto ocurre y se mantiene durante mucho tiempo, surge también un fenómeno que se llama indefensión aprendida, que no sé si lo conocéis, pero este sí, sin duda, es la antesala de la depresión mayor y las consecuencias profundas que puede tener para nuestra vida. ¿no? Bueno, pues los recursos de afrontamiento generales de los que podríamos hablar son los materiales, obviamente, ¿no? pues ya sabéis, temas económicos, por ejemplo, los emocionales que tienen que ver con la forma en la que nosotros gestionamos toda nuestra experiencia interna. Creo que ayer tuvisteis una pequeña sesión también aquí en la que os hablaron de mindfulness, ¿verdad? de este tipo de ejercicios bien pues bueno eso también son recursos emocionales y los más importantes los recursos sociales el afecto de nuestro entorno la capacidad de poder compartir experiencias y demás con las personas allegadas a nosotros no cuando todo esto fracasa cuando las demandas son mucho mayores que nuestros recursos es cuando surge ese distrés, y de mantenerse aparece el síndrome de burnout bien no está como claro no lo que en fin, un poquito de prolegómeno, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que hoy en día están más que estudiados? Los conocemos muy bien. Hay muchos autores. Aquí he puesto un ejemplo, pero bueno, hay centenares o incluso miles de estudios sobre esta cuestión. Pues por un lado, por supuesto, tiene que ver con las condiciones laborales. Cuando nos enfrentamos a tareas que son excesivas, que demandan muchos de nuestros recursos, o que quizá nos resulten ambiguas o novedosas, como por ejemplo sucedió con el coronavirus recientemente, que no sabíamos muy bien cómo actuar ante una infección que lamentablemente estaba acabando con la vida de muchas personas, y sobre todo esto lo vivieron los médicos con pacientes que tienen una situación de fragilidad especial. ¿no? Particular, como quizá pueda ocurrir también en el caso de la nefrología. Cuando tenemos grandes responsabilidades, trabajos donde las decisiones pueden tener consecuencias muy importantes, aquí hablamos de lo más relevante, de la vida de un ser humano. Cuando uno es médico, quizá también por eso, estamos hablando de una profesión en la que el burnout es especialmente prevalente. Eso sí que quisiera también subrayarlo. El burnout en vuestra profesión y también en la mía en la que nos enfrentamos al dolor de las personas de forma muy directa sin prácticamente ningún tipo de cortapisas hay una prevalencia muy alta de burnout y por tanto es importante identificarlo a tiempo bien y cuando tenemos muchas tareas que son incompatibles si hago esto no puedo hacerlo otro son mutuamente excluyentes esas tareas bien también las relaciones sociales, no sé si conocéis el concepto de mobbing, pero sería todo tipo de acoso laboral que ocurre en el contexto del propio trabajo, cuando por ejemplo nos hacen el vacío, cuando algunas personas deciden quizá deliberadamente incluso humillarnos. ¿Eh? Esas cosas que ocurren lamentablemente también están ahí y son otro elefante en la habitación, <laughs> al igual que el propio burnout. Son a, a menudo uno de los resortes a partir de los cuales efectivamente puede surgir este burnout el aislamiento, la soledad y la deficiente comunicación vertical. Esto es cuando, por quizá un exceso de burocracia, no podemos trasladar nuestras visiones de las cosas a las personas de las que quizá dependemos laboralmente. ¿Bien? También, por supuesto, un tercer factor es la conciliación de la vida personal. Muchos médicos trabajan muchísimas horas en muchísimas horas, y eso hace difícil compatibilizar nuestro trabajo con otras cuestiones ajenas a él, como la familia, el ocio, etc. Y si además, a consecuencia de esto, hay conflictos domésticos, pues la situación todavía empeora. Como veis, cada uno de estos, por separado, puede contribuir decisivamente a que el bar no te aparezca, pero es común que además se den todos a la vez en cierta medida, lo que hace todavía mucho más probable que nos ocurra. ¿Bien? Bueno, no sé si conocéis este, este tipo de gráficos, es la respuesta del estrés de Saley. Es lo que hace nuestro organismo cuando se enfrenta a una situación estresante. Esa exclamación que podéis ver allí <laughs> representa la situación estresante que de repente sobreviene en nuestras vidas. ¿no? Estamos más o menos en un momento de equilibrio, sea, o alostasis, ¿no? es una palabra más moderna que la de homeostasis, ¿no? y de repente surge una situación. Quizá no ha surgido de repente, quizá ha sido un cúmulo de circunstancias que ha llegado a nuestra vida, pero nuestro cuerpo reacciona en una señal de alarma, se produce un desequilibrio importante del equilibrio, un desequilibrio importante de nuestro propio organismo, que tiende a revertirse en un esfuerzo que es esa segunda etapa que veis ahí de resistencia, en la que ponemos en marcha todos nuestros recursos fisiológicos por un lado, por supuesto, todo lo que nuestro cuerpo puede hacer para enfrentarse al estrés, pero también de carácter emocional, de carácter social y mantenemos ese esfuerzo durante tanto tiempo como nos resulta posible. A priori, la mayor parte de las veces lo podemos hacer durante semanas, meses o incluso años, manteniéndonos constantemente activados y sin darnos ni siquiera demasiada cuenta de que eso está ocurriendo. Bien, porque tendemos a acostumbrarnos también a estados fisiológicos de hiperactivación. Pero llega cierto momento, depende de cada cual, en que se produce una fase de agotamiento. Todo empieza a resentirse y es cuando el síndrome de burnout aparece. Y os preguntaréis, bueno. Joaquín, que soy yo, y qué es esto del síndrome de burnout? Pues hay estudios que se han hecho al respecto, por supuesto, y más que es una autora, es una psicóloga también. En la década de los 90, y veis, pues hizo un estudio particular de análisis factorial sobre la experiencia subjetiva de las personas que experimentaban este tipo de situaciones, y llegó a la conclusión de que hay tres grandes síntomas, ¿no? Como veis, son señales inequívocas. Primero, el agotamiento emocional, sensación de que estoy cansado, sensación de que no me apetece hacer demasiadas cosas, me levanto por las mañanas para ir a trabajar con pocas ganas de hacerlo y de hecho es que me siento incluso poco autorrealizado. Todas las expectativas que yo había depositado sobre mi vida, sobre lo que sería mi vida, sobre cómo podría ayudar a los demás, porque vuestro trabajo es un trabajo vocacional, sin duda, parece que están empezando a socavarse por esa situación de estrés desbordante que vivo y que no estoy pudiendo gestionar de la forma quizá más apropiada. Hay herramientas para su gestión, afortunadamente, bien, pero esos serían los dos primeros. Y tenemos luego la despersonalización. Bueno, la despersonalización es un concepto un poco peculiar, a veces alude a un síntoma, bueno, una, un trastorno mental que es la despersonalización, pero no nos referimos a eso, nos referimos a la tendencia a actuar con cierta desidia. Ante las personas con las que trabajamos, por ejemplo, tanto nuestros compañeros como los pacientes a los que atendemos. Y es una de las últimas etapas del burnout y es en la que, desde luego, se manifiesta sin más duda, sin, vamos, con, sin ningún tipo de duda, el impacto ¿no? que tiene sobre los demás, sobre las personas. Bien. ¿Qué nos dice la literatura? Pues que además esos tres elementos suelen evolucionar en el tiempo. Y eso es interesante, porque conocerlo nos puede dar pistas de cara a evitar que vayamos avanzando hasta un punto de despersonalización. Primero ocurre el agotamiento emocional, que por cierto ocurre también con dolores difusos, cefaleas, dolores de espalda, también con problemas gastrointestinales, que son muy comunes con las ansiedades flotantes. ¿Bien? Luego sigue la baja autorrealización sería el segundo de los pasos. Y por último llegamos ya a la despersonalización. Bueno, y además de esta evolución cronológica de los acontecimientos, ¿qué nos dice también la literatura? Pues fijaos, las mujeres tienen mayor tendencia, o lo hacen con más intensidad, a experimentar agotamiento emocional, mientras que los varones son los que con mayor frecuencia experimentan despersonalización. Además, esa baja autorrealización es algo común a los dos sexos. Esto no significa que sean exclusivos uno y el otro el agotamiento emocional y la despersonalización de los respectivos sexos, sino que se presenta con mayor intensidad en uno y en el otro, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que suele ocurrir? Fijaos que el burnout, como digo, es una advertencia. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando lo mantenemos mucho tiempo? Primero, trabajar se vuelve una tarea muy muy poco gratificante. Y segundo, ocurre una serie de complicaciones. La más importante es lo que los psicólogos llamamos trastorno adaptativo. No sé si conocéis este, este término, pero serían la experiencia de síntomas ansiosos y depresivos y también alteraciones conductuales que no alcanzan la gravedad suficiente para considerarlo una depresión mayor o un trastorno ansioso en cualquiera de las diferentes categorías clínicas en las que se desglosa esta familia ¿eh? de psicopatologías. Pero lo que vemos es este fenómeno. ¿no? Primero, ese, esa aparición de síntomas ansiosos. De síntomas depresivos, de alteraciones de la conducta que pueden estar por separado o pueden combinarse de alguna forma. Algunas personas comparten ansiedad y depresión al mismo tiempo. Otras les ocurre todo. De hecho, como veis, es bastante complejo y puede sucedernos cuando mantenemos el burnout. La última de las etapas sería padecer, obviamente, depresión y ansiedad y poner en riesgo de forma muy grave nuestra salud mental. Bien. ¿Qué nos dicen los estudios sobre personal sanitario? Estos datos que veis aquí son de antes de la pandemia. ¿vale? Estamos hablando de antes de la pandemia. El 29,4% de los profesionales cumplían criterios para el diagnóstico de un burnout. Es mucho. De hecho, es mucho más que lo que encontramos en la mayoría de las profesiones, precisamente por las peculiaridades de la medicina, ¿no? ese contacto directo con las personas que sufren. Y cuanto más cercano... Es el contacto con la persona que sufre mayor probabilidades, mayor probabilidad tenemos de padecer burnout. Más común en mujeres jóvenes también. Importante tenerlo en cuenta. Aunque nadie es invulnerable, por supuesto, ¿no? Si tenemos en nuestra vida personal también otra serie de demandas que debemos cubrir, cuidar de personas que dependen de nosotros, por ejemplo, el riesgo también aumenta. Y en el caso de los residentes, se ha visto que en los últimos años de la formación de la residencia también aumenta la probabilidad de despersonalización. Son datos, yo creo, interesantes, que dan luz sobre la situación de burnout, de ese gran elefante que tenemos en la habitación y que nadie parece hacer caso. De hecho, ni siquiera la propia OMS, en su CIE más reciente, tiene una categoría clínica para diagnosticar burnout. Y tampoco el DSM5, que es el manual que solemos usar los psicólogos generalmente. Aparece ahí entremezclado en otras categorías. Sin reconocerlo a ese nivel, también resulta difícil, obviamente, articular una intervención. ¿Mm? Bueno, ¿qué ha pasado con la crisis sanitaria? ¿Qué creéis que ha pasado? pues se ha disparado de forma descontrolada el burnout. Precisamente por el hecho de enfrentarnos a situaciones completamente nuevas, completamente ambiguas, haber presenciado también acontecimientos muy duros de presenciar. Entre, entre otros trastornos, más allá del burnout, también ha aumentado el trastorno de estrés postraumático entre los propios médicos. Trastornos de ansiedad muy diferentes, como el trastorno de ansiedad generalizada, que es una preocupación constante. ¿Vale? Importante hablar sobre esto porque sobre salud mental se habla muy poco. Se habla muy poco. Y yo creo que vosotros, médicos jóvenes, nefrólogos jóvenes, es importante que tengáis constancia de estas cositas. ¿Vale? Bueno, ¿y qué puedo hacer yo? <laughs> vale, ya sabemos que la situación es grave. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que yo recomendaría es que si la situación consideráis que es excesiva, que os desborda. Hablad con un profesional de la salud mental, no pasa nada. Sé que a veces tenemos esa competitividad por ser los mejores, por llegar a todo, por soportarlo todo, pero no pasa nada, no es un síntoma de debilidad, no supone que, no supone que seamos peores. Simplemente lo necesitamos por nosotros y por los demás a quienes atendemos. Así que un primer paso sería validar nuestras emociones, reconocer el miedo, la tristeza como una parte más de, nuestra, de nuestro bagaje de experiencias y poderlo compartir también con aquellos con quienes confiamos, nuestra familia, otros colegas, otros compañeros, etc. Aprender a priorizar, saber reconocer qué tareas pueden ser demoradas y que otras requieren una atención más inmediata de forma que podamos optimizar nuestra manera de proceder aprender estrategias concretas hay muchas diferentes que han funcionado y que sabemos que funcionan la reestructuración cognitiva la toma de decisiones todo esto suele hacerse en compañía de un psicólogo o de un psiquiatra también cuando procede vale y que consideremos que lo necesitamos ajustar nuestras expectativas a veces somos muy percepcionistas creedme el proceso que os ha traído aquí a ser hoy médicos es un filtrado de ciertas características de personalidad. Sois especialmente perfeccionistas, sois especialmente meticulosos en vuestra forma de vivir. Eso hace que muchas veces tracemos expectativas muy grandes para nosotros y que pueden ser difíciles de satisfacer. Bien, cuando eso ocurre, tenemos por supuesto una mayor tendencia a que nuestra autoestima se vea también lacerada. Bien, importante también tenerlo en cuenta. Y mejorar el apoyo social disponible, siempre. No solo disponer de él, que eso es una cosa que muchos o la mayoría tenemos, sino ser capaces de aprovecharlo. Porque si disponemos de él y no lo aprovechamos, es como si no lo tuviéramos. Bien, bueno, habréis visto también ayer, practicasteis un poco la respiración. En aquellos casos en los que hay una tendencia a experimentar ansiedad, una ansiedad con un componente fisiológico, esto es una taquipnea, temblores, sudoración, etcétera, etcétera, es interesante aprender a respirar. ¿Creéis que respiramos bien en, nuestra vida, en nuestro día a día? Tenemos tendencia a respirar bien, ya veis es automático, ¿no? Uno está aquí respirando, pero solemos respirar mal, de forma muy superficial. Así pues existen procedimientos de respiración controlada, de respiración profunda, de respiración diafragmática que nos pueden ayudar. Prácticamente se centran en prestar atención a aquello que está ocurriendo en nuestro cuerpo mientras respiramos y asimismo nutriéndole del oxígeno que realmente requiere, aprovechando la parte baja de los pulmones, ¿no? donde hay más capilares. Y también prestando atención al aumento de cómo nuestro abdomen sube y baja, esa forma de respiración que creo que practicasteis en el día de ayer, no lo sé, es interesante, pero cuidado, cuidado. Las personas que suelen interpretar las sensaciones fisiológicas como un indicio de malestar, puede costarles respirar de primeras. Puede incluso ponerles más nerviosos, ¿vale? Así que todo requiere un poquito de tiempo para llegar a vivirlo de la forma que efectivamente puede llegar a ser que es muy gratificante, ¿bien? Pero cuidado con eso, al principio puede poner más nerviosa a la gente, ¿vale? Os lo digo. Bueno, esto es la reestructuración cognitiva. A veces, fijaos, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, tendemos a articular pensamientos como, por ejemplo, que son poco objetivos, que nos generan emociones demasiado intensas, que son poco útiles para afrontar la situación, que resultan muy flexibles porque se construyen en palabras tan lapidarias como todo, nada, siempre, nunca. Eso es lo que los psicólogos llamamos pensamientos irracionales y sabemos que se encuentran a la base de todo lo que nosotros sentimos a nivel emocional. La ten tenemos la tendencia a pensar que mi emoción negativa se relaciona a un suceso de forma totalmente inexorable, pero la realidad es que hay un elemento intermedio, un elemento de mediación, que es nuestra forma de interpretar los hechos. Ser consciente de esto, de cuáles son los sesgos que cometemos más habitualmente y poder intervenir en ellos, es algo muy 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 valioso aunque es bien cierto que se suele requerir la ayuda de un psicólogo en este punto ¿eh? al menos al principio luego ya todo funciona de una manera mucho más fluida hay también programas de entrenamiento en toma de decisiones este que veis aquí por ejemplo tiene cinco pasos y se basa en el modelo de Nezu y de Zurilla vale son dos autores que bueno, lo propusieron y que se aplica no solo a los pacientes que presentan problemas de salud mental, sino que los propios médicos, los psicólogos, lo utilizamos para tomar decisiones en nuestra práctica del día a día. Pues primero nos orientamos al problema, tratamos de definirlo claramente, escribiéndolo en un papel como una suerte de diario. ¿no? Ahí podemos hablar de aquella situación laboral que nos está generando estrés. Luego redactamos una simple frase tan breve como sea posible operativa con la cual nosotros circunscribimos el problema lo hacemos mucho más breve y manejable luego generamos alternativas de acción sin pensar demasiado en sus consecuencias a priori tantas como sea posible eh, en fin así bien sin juzgarlas en ese momento luego las valoramos y finalmente ponemos en práctica la acción sé que parece muy natural es la forma más lógica de proceder pero lo, lo solemos hacer pocas veces vale y luego el mindfulness. Ayer vivisteis mindfulness también, creo. <laughs> Esa atención consciente. ¿Qué os ocurrió? ¿No os pasó que cuando estáis centrándoos en el momento presente vuestra cabeza se va a otros lugares diferentes? Ay, tengo que hacer esto la semana que viene cuando entre. Tengo un paciente que tengo que mirar, no sé qué. Tengo. ¿Verdad que sí? Nuestra nuestro nuestra mente, ¿no? Está acostumbrada a divagar. Es como una especie de vaivén constante que resulta muy difícil frenar. Pero lo cierto es que las prácticas estructuradas de mindfulness que se centran en vivir la experiencia inmediata tal y como es, desprovista de, de juicios, de valoraciones, esos juicios son experiencias secundarias que no son la realidad. Cuando la vivimos tal y como es, nuestro cerebro, estructuras cerebrales como la corteza prefrontal, regiones límbicas, tienden a generar cambios que nos hacen vivir de una forma mucho más sosegada y más centrada en el momento presente. Es también una recomendación que os hago de cara a que, bueno, pues inter os intereséis en la lectura de ese tipo de procedimientos de meditación y quizá los podáis aplicar a vuestra vida. En fin, tengo poquito tiempo, es una pena porque estaría hablando aquí con vosotros mucho tiempo, pero bueno, apenas tengo 20 minutitos y no sé si, ya, si me excedo o qué, no lo sé, ¿vale? Lo primero importante es reconocer nuestra debilidad como algo natural, no pasa nada por reconocerla. Seamos varones, seamos mujeres, es verdad que incluso los varones tenemos mayores dificultades para reconocer esa debilidad, ¿no? Porque se nos ha educado en el supuesto de que debemos ser siempre fuertes y tolerarlo todo. ¿Mm? A veces puede ser necesario consultar con un profesional de la salud mental y, por supuesto, descansar adecuadamente. Los turnos de trabajo pueden hacer que comamos de forma muy frugal o demasiado rápida, durmamos como durmamos, durmamos mal, poco y, en fin, de manera poco reparadora. Y también tener en cuenta que a veces tardamos mucho tiempo en darnos cuenta del problema, que está ahí, se está gestando, no le prestamos atención. Y ser conscientes, espero que esta charla haya contribuido a esto, un poco al menos, ser conscientes de cómo se expresa, de que hay unos procesos, de, de cómo va avanzando, de las consecuencias que puede tener y abordarlo a tiempo es clave. Ahí tenéis un poco la literatura que he utilizado para construir esta pequeña ponencia de hoy. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Vale, no sé si hay alguna pregunta. Ah. Estaría encantado de responder preguntas. ¿Alguna? ¿Me he explicado tan claro que no hay ninguna pregunta? No, ¿tienes? Vale. ¿Tienes sí. algunos datos de después de la pandemia? Sí, los datos están rondando, los da que por cierto se me ha olvidado comentar, lo tenía previsto para decirlo, no estaba apuntado, pero rondan el 35-40% ¿eh? los estudios. ¿Y se, ¿Y se demanda mucha más consulta a salud mental después de la pandemia entre los profesionales sanitarios? No. no. A ver, es que realmente en España tenemos un problema con la salud mental. Tenemos únicamente seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. Eso significa que no podemos cubrir la demanda que existe. Aunque existe cada vez más demanda, pero lamentablemente, por ejemplo, en los servicios públicos de salud, pues no hay tanto psicólogo como debería. Y el honorario suele ser bastante alto e inaccesible para un colectivo, para una parte muy grande de la población. Por tanto, el problema está presente y las soluciones, lamentablemente, no están pudiendo articularse como deberían. ¿Eh? ¿Se me ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Ah, vosotros, gracias. gracias. Y hasta entonces, gracias.